Nacional, España. Convención por una Europa fiel a la dignidad humana. Jaime Mayor Oreja ha presentado este pasado 3 de octubre la Convención por una Europa fiel a la dignidad humana, que se celebrará en Santiago de Compostela los próximos 18 y 19 de octubre, precisamente en la ciudad en la que reposan los restos del apóstol y cuyo papel ha sido fundamental a través del camino en la conformación de las raíces cristianas de Europa. Esta ciudad es, a su juicio, un símbolo de lo que son las raíces de Europa, que representa sus raíces y su alma, un alma que, a su juicio, ya no está presente en la Unión Europea. Nació en 1948 solo con alma y sin cuerpo, sin instituciones y ahora solo es cuerpo y nada de alma. Organizado por la Federación One of Us, el evento pretende reunir a pensadores e intelectuales europeos para realizar un análisis exhaustivo y actual de la situación europea en el ámbito de los valores y el reconocimiento incondicional de la dignidad humana y el desarrollo de una cultura de la vida. Mayor Oreja quiere que se profundice en la verdad de las cosas, para así desechar la mentira que flota en la superficie. Para ello se reunirá a este panel de expertos en Santiago, bajo la convicción de que la crisis que vivimos es una crisis moral, cultural, de valores y de la verdad. De este modo, el que fuera ministro del Interior y eurodiputado ha asegurado que Europa está viviendo en el extremo desorden que está en la persona. No es una cuestión de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, dejando así de lado cualquier discusión ideológica.